XHEPL, la superestación. Desde sus estudios en Avenida Agustín Melgar 473, zona centro, Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, México. XHEPL. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Son las 7 de la mañana, 13 grados centígrados en el centro de Cuauhtémoc. Chihuahua capital amanece a 18, Hidalgo del Parral a 15, Ciudad Juárez 19 grados, Ojinaga ya está a 20. Aquí en la región, Krill tiene 11, Guerrero 12, Namiquipa 13, San Juanito 11. Todavía mañanas muy cálidas, ya frescas, pero muy cálidas. En este inicio del otoño del 2023, que García Harfuch participó en la creación de la verdad histórica en el caso Ayotzinapa, se tambalea su candidatura a la jefatura del gobierno de la Ciudad de México. El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, confirmó que García Harfuch formó parte de la Junta de Autoridades que construyeron la llamada verdad histórica que tiene en la cárcel a quien la encabezó, que fue el fiscal Murillo Karam. Y es que el segundo informe de la comisión del caso Ayotzinapa ignora los documentos de espionaje militar y los padres de familia de los 43 de Ayotzinapa están exigiéndolos. Ellos exigen que se dé a conocer quiénes y cómo participaron dentro del ejército en eso de la ejecución y desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. El texto al que se ha tenido acceso por medios periodísticos señala 9 lugares cerca de Iguala como posible destino de los estudiantes desaparecidos. El informe incorpora capturas de pantalla del primer informe desechadas por el grupo de expertos internacionales. Ya se hizo un embrollo otra vez esto de los 43 jóvenes de la normal de Ayotzinapa. El tema es que ahora los padres están ya contra el gobierno del presidente López Obrador. Las 7 de la mañana, 2 minutos, Brenda Chacón, muy buenos días. Aníbal Moreno, ¿qué tal? Muy buenos días. Audiencia amable, ¿qué tal? Buenos días. Entre otras cosas, hoy le informaremos, bueno, climáticamente hablando, qué es lo que viene para esta región. Cielo medio nublado, habrá de predominar seco. Algunos chubascos sobre la sierra por la tarde podrían avanzar y, bueno, extenderse a sectores de nuestra región. Así es que no descarte la posibilidad de ver algún chubasco en nuestra región hacia la tarde del día de hoy. Los vientos, velocidades entre 15 y 20 kilómetros por hora. Tendremos templado, la temperatura máxima el día de hoy, 29. La temperatura mínima se espera en 11 grados.
Oiga, ya fue identificada la mujer localizada sin vida el pasado martes aquí en Cuauhtémoc, en las cercanías de Los Nogales. Ya familiares en redes sociales, bueno, pues comparten imágenes incluso de Mayra Lizeth Rojo Pérez, de 37 años de edad, que tenía su domicilio en los Estados Unidos. Ayer tarde trascendió que un elemento de la Fiscalía General del Estado fue asesinado en la colonia Altavista, allá en la frontera Juárez. Vienen sanciones a concesionarios por incumplimiento, así lo advirtió la gobernadora del estado, María Eugenia Campos, ante el incumplimiento en la modernización del transporte público. Ayer tarde, un hombre de entre 30 y 35 años de edad fue asesinado a balazos a un costado del Parque de los Tronquitos, allá en la capital del estado. Que refinerías de Pemex están procesando la mitad de su capacidad y ha subido la importación de gasolina. La gigante estatal reportó un descenso del 9% en la producción de gasolinas en agosto respecto a julio, de 242.100 barriles por día, la más baja del año, y la de diésel, la reducción fue de 152.400 barriles por día, ligeramente inferior a la de julio. Y es que, bueno, Pemex enfrenta más de un centenar de litigios iniciados por proveedores. En algunos casos hay riesgos inminentes, le dice el director de Pemex al secretario de Hacienda, de obtener una resolución adversa de acuerdo con una auditoría interna de la petrolera. Pemex atravesando una situación difícil. 7:05 a.m, Manuel Salcedo, buenos días. Buenos días, Aníbal, buenos días, compañeros, amigos del auditorio. En Juárez se quedan sin cruzar 1.300 exportaciones de manera diaria por las largas filas en algunos de los puentes, y es que estas revisiones exhaustivas en los cruces que ya los conocemos, sobre todo Zaragoza y Guadalupe Tornillo, continúan afectando a varias empresas del estado y del país. En Jiménez han canalizado a 50 migrantes en albergues de protección civil, y es que, bueno, 50 no pintaría ante los cientos, por no decir miles, de migrantes que llegan a este estado, pero bueno, para el caso de Jiménez representa pues un esfuerzo adicional en el presupuesto local. En Parral, fíjese las cosas, Retén Ciudadano tomó las instalaciones de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento. Exigen dos cosas: agua limpia y cobros justos. En el caso de Ara, realizan audiencia por novena causa. En esta carpeta de investigación se integran otras 500 denuncias, y es que se han normalizado los cientos de denuncias que se aplican, pero la nula reparación del daño. Que indaga el INE la promoción de Claudia Sheinbaum en el Times Square de los Estados Unidos, de Nueva York. La unidad de fiscalización del INE investiga la promoción que apareció en Times Square en Nueva York sobre Claudia Sheinbaum. La explicación puede ser mucho más sencilla de lo que todos nosotros pensábamos. Se especula que un anuncio ahí cuesta entre 10,000 y 20,000 dólares el minuto, o cosas así por el estilo. La situación parece ser mucho más sencilla. Verá usted, le vamos a transmitir una grabación de un amigo que vive en Estados Unidos y que nos platica cómo se ponen estos anuncios. Se acuerda que ayer le decía, es preocupante que quien muy probablemente vaya a ser la próxima presidenta de México nos pueda estar mintiendo mirándonos a los ojos. Bueno, pues no hay tal cosa. Parece ser que la señora Sheinbaum no mentía ayer cuando dijo: no sé quién publicó eso. Verá, le vamos a platicar los detalles. 7:07 a.m, en los deportes, el Super Tyson. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León recuperan el cetro de campeones Cup y se alza como máximo ganador, doblegando a Los Ángeles Fútbol Club, el equipo de Carlitos Vela. En información del básquetbol, regresa la acción del deporte ráfaga con las Manzaneras Sunday Liga, que estarán en esta nueva Liga del Norte que se llama, y bueno, en el formato femenil, estarán el día de mañana enfrentando a Centauros en el José Pistolas Meneses.
En información con respecto al deportista del año, ya sale el listado de los deportistas, de entre estos deportistas, para elegir al mejor deportista del año. Y bueno, pues ahorita le vamos a dar a conocer la lista de los posibles galardonados en la gala que se va a venir para premiar a lo mejor del deporte. Un problema, una denuncia en el medio artístico. ¿Se acuerda usted de Sacha Sokol? Participó en Timbiriche. Sacha Sokol es una artista pues todavía muy vigente, una jovencita que comenzó en Timbiriche. Bueno, pues Luis de Llano, quien movía Timbiriche y era uno de los hombres importantes de Televisa en el medio artístico, tuvo relaciones sexuales con ella, relaciones consensuadas, pero cuando ella tenía 14 años de edad, y ella lo demandó porque argumentaba que ella era una niña cuando tuvieron esta relación. Y bueno, ayer un juez, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, confirmó una nueva sentencia contra Luis de Llano por abuso sexual. Ella era una niña, no sabía tomar decisiones, no podía tomarlas, y 20 años después, un juez, un tribunal, le hace justicia. 7:09 a.m. Muy buenos días. ¿Qué día es hoy? Bueno, pues hoy es lunes. Hijos. Lunes 21 de marzo. Así es. Día de la primavera. Qué bonitas las flores. Ya se nos va a acabar septiembre, 28 de septiembre, jueves. Échele muchas ganas a la mañana. Levántese, está bien rica, 13 grados centígrados. Bueno, le vamos a informar. Esto es Noti 55, noticias con la fuerza de la verdad. Compañeros, muy buenos días. Brenda Chacón, buenos días. Aníbal Moreno, ¿qué tal? Muy buenos días. Audiencia amable, ¿qué tal? Buenos días. Manny Salcedo. Hola, buenos días a todos. Doctor, haga. Hijo de su madre. ¿O no? Tamalito. Enfermito. Bueno, enfermo. Malo siempre. No es cierto. Le dio gripa al doctor Rulo. Está reposando el doctor. Le mandamos un saludo y un ánimo para que pronto se recupere de esa gripe, que ojalá no vaya a ser COVID. Ojalá que no. No, ya hubo en Guerrero, entre una bola de gente, bueno, ya sería mucha mala pata. Oye, eso te iba a decir, la libró todo lo fuerte del COVID el doctor, como si nada, nunca trajo nada, pero nada, ni síntomas. ¿No? Sí. Haciendo ya después en la pospandemia, oye. No, pero no, es una gripa sencilla. Ojalá que sí. Nada más que a su edad. Oh, es el mayor de todos aquí. Y luego, el Dios cuando nos hace nos da un carro. A unos les da un Lamborghini. A otros nos da un Camaro. A otros les da un bochito. Y no los saca de las calles. Sí, pura terracería. Pura terracería piedregosa, y luego mete al fango. No le hace los cambios de aceite. No le hace. Está muy correteado sin aceite. A veces le echa alcohol en vez de aceite. ¿No? Entonces, su carro ya anda deteriorado. No. Yo creo que ya el mes que entra, regresa. Ya los empaques no aprieta. Nada, te crees. Los empaques. El suspensor. El suspensor. Bueno, en los controles del audio, él sí, como fiel soldado y fuerte soldado, el Super Tyson. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos. Y Sergio Lechuga en los controles del video. Buenos días, bienvenidos. Bueno, quisiera comenzar antes, Brenda, de ir a lo regional, con el tema de Times Square, de la señora Claudia Sheinbaum. Es que ayer a mí me impresionó cómo la señora dice, no estoy enterada, no sé quién lo puso, y luego está con los ojos hacia un lado, voltea a ver a la cámara, nos ve a los ojos y nos dice, no sé quién lo puso, creo que voy a investigar. Y bueno, todo indica que en realidad no nos mintió, porque yo dije, qué preocupante que una mujer que va a ser muy probablemente nuestra presidenta nos esté mirando a los ojos al mismo tiempo que nos está mintiendo. Pues parece que no nos mintió. Mire, Abdul Domínguez vive en Estados Unidos. Abdul es una persona que
sabe de muchas cosas, se mete en todo, y lo que no se es lo mete. Mire cómo al parecer es de sencillo anunciarse ahí en Times Square. Lo escuchamos. Es Abduliño, me mandó este mensaje ayer desde Oklahoma, donde él vive. ¿Qué tal, Aníbal? ¿Cómo estás? Buen día. Oye, nada más bien rápido para hacerte un comentario. Escuché en la mañana de la nota que estabas dando de Claudia Sheinbaum, de que habían aparecido unas fotos de ella en un espectacular en Times Square. Y con el fin simple y sencillamente de informarte, sabes que esa pantalla es, a lo mejor, no sé si sabes tú o no, ¿verdad? Pero esa pantalla es de una compañía que se llama TSX y tienen una aplicación que te permite muy fácilmente pagar tiempo aire en esa pantalla para que tú pongas pues lo que tú quieras, ¿verdad? Claro, ellos checan y se aseguran que las imágenes no vayan a ser inapropiadas ni nada por el estilo, pero básicamente tú pagas tu espacio, lo venden en 15 segundos a la vez, cuesta $40 por 15 segundos, subes tus fotos y listo. Y las inclusive te dan hasta la fecha, la hora de cuando las imágenes van a aparecer, entonces se está poniendo muy de moda con gente que va a visitar Nueva York, y aprovechan, pagan sus 15 segundos de fama, suben algunas fotos, lo que sea, y luego hasta se toman selfies estando ahí en Times Square con la pantalla y ellos en el espectacular atrás y todo. Entonces, te digo, en este caso yo no sé qué habrá pasado, pero realmente es muy fácil que cualquier persona tome fotos o videos o lo que sea y los suba ahí por 15 segundos, ¿verdad? Está muy, muy accesible. Pero bueno, en fin, nada más para comentarte eso, ¿verdad? Que está esa pantalla en específico, que es así muy, muy accesible. Que estés bien, saludos. Andaba bien apurado, le contesté yo a las risas, que andaba bien apurado él. Bueno, TSX Live, una aplicación, okay. Tú pagas, me imagino metes tu tarjeta de crédito, ¿esa es, Checo? En la página, tomar el control de Times Square, escanea para eso. Regala lo inolvidable, agrupar y ahorrar. Estamos leyendo lo que dice la promoción de la página. 10 por $380, dice ahí. Paquete de adquisición Pixel Stars, pero esa no. Mete la otra. Esa, mira. Get Gift. Give the... Infrastructure. Mira, ahí está. Mira la pantalla. Mira la pantalla, la TSX en vivo. No en Nueva York. Mire su contenido al aire en la pantalla grande, viendo TSX live stream desde cualquier parte del mundo. Ah, entonces esa parte la graban. Tú desde cualquier parte del mundo. A ver, métete. Una cámara web. Es una cámara web que está como en el zócalo. Ándale, como la webcam. El espía que tenemos nosotros en el zócalo. Y entonces tú puedes ver Times Square, puedes ver esa o sea, a través de TSX. Ahorita estamos viendo Times Square en este momento. Uh-huh. Eso está pasando. Entonces, esa no es la vía, pero según Abdul, hay otra vía en la que una persona puede... Comprar. Yo puedo, podemos salir ahí nosotros aquí transmitiendo el noticiero, yo dándole dedo al doctor Rulo, como sea. Bueno, no, porque entonces no me permitiría porque analizan las imágenes, ¿sí? Sí, pero por ejemplo, a mí se me vino a la mente, bueno, imagínate que andes con tu pareja y le pidas matrimonio y de repente en el fondo salga. Claro. Y las fotos y el video. Tiene que ser desde la aplicación, mira. Tiene que ser desde la aplicación. Toma el control de Times Square, descarga la aplicación TSX y cargue su video de 15 segundos para ocupar la pantalla grande hoy. ¿15 segundos? Entonces vamos a decirle al INE pues que ya no le busque, que aquí tenemos la respuesta. Así es. Porque sí parece ser eso, ¿no? Tiene todo el sentido del mundo. Y luego el video dura 21 segundos, ponle que hayan sido 30. Pues que $80. Pues es muy poco, ¿no? Sí, y no, a mí me dan ganas de que entremos a TSX y luego que nos pongamos ahí nosotros, yo haciéndole así, ¡toma! Aníbal. ¿No? No nos corta. Bueno, así es. Así sí. Ajá. Nosotros haciendo y luego con la web
tomas la Times Square y luego, miren, salimos en Times Square. En Nueva York, ahí disculpen. Nueva York, ahí disculpen. O me manda a mí para allá y lo ya conoces. Ah. No, ahí los niveles que traemos. Fíjate. Bueno, a ver cuánto le cuesta al INE llegar a esta conclusión. 3 millones en la investigación. ¿No? 3 millones en la investigación. La unidad de fiscalización del INE investiga la promoción que apareció en el Times Square en Nueva York sobre la morenista Claudia Sheinbaum. Leo en la primera plana del Reforma. Además, la unidad técnica de lo contencioso también revisará el caso ante la denuncia interpuesta por el PAN. Y hay una denuncia formal. El martes pasado, la unidad electoral inició una investigación ante la solicitud de algunos consejeros para confirmar si amerita abrir un procedimiento especial sancionador. Las autoridades advierten que la promoción en el extranjero está prohibida. No importa si la realiza el aspirante o terceros. No, pero esto está mal, porque alguien que quiera perjudicar a Xochitl Gálvez, un morenista puede subir algo de Xochitl y ya la perjudicó. Oye, pues... Bueno, no. Sí, dime, dime. No, no, es que mal pensando el asunto, son 15 segundos, o sea, ¿quién fue el mexicano con el interés de sacar a Claudia Sheinbaum que dijo, en estos 15 segundos va a ser, pues cuántos segundos tiene el día? ¿No habrá sacado a dolosamente para que se haga toda esta promoción? Bueno, es que yo no sabía, por ejemplo, que es un delito promoverse en el extranjero. Entonces, las autoridades advierten que la promoción en el extranjero está prohibida. No importa si la realiza el aspirante, en este caso la señora Claudia Sheinbaum, o terceros. Durante el proceso electoral, en ningún caso y por ninguna circunstancia, los partidos políticos y los candidatos independientes utilizarán recursos provenientes de financiamiento público o privado en cualquiera de sus modalidades para financiar actividades ordinarias o de campaña en el extranjero. En ningún caso, estoy citando textual lo que dice la ley, en ningún caso se podrán comprar o adquirir espacios de radio y televisión ni arrendar espacios para propaganda o publicidad en el extranjero, establece el artículo 353 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Deslindan a Sheinbaum, deslinda a Sheinbaum, el autor del... Ya, sí, sí. No fue ella. Elías Moreno Brizuela, responsable del anuncio publicitario de Claudia Sheinbaum en una megapantalla de Times Square en el corazón de Manhattan, deslindó al aspirante presidencial de la contratación del espacio. Exdiputado federal y exsenador, así como exsecretario de Protección Civil con Marcelo Ebrard de la Ciudad de México, Elías Moreno Brizuela rechazó que se trate de propaganda electoral o una campaña anticipada. Mira, si eres un ciudadano normal, se te justifica. Pero si eres un ex esto, ex lo otro, pues que estás baboso. Mira, el problema es que estás metiendo ahora a la sí, candidata. Sí, sí. Él es el de barba. Pues sí, por supuesto. Sí tiene cara de la señora. Sí tiene cara de torombolo. Porque querer quedar bien, dices tú. Por querer quedar bien. Exdiputado federal y exsenador. ¿Y cuánto vas que al último sí quedó bien? No, es claro que quedó bien. Porque pues, fíjate, al principio hubo críticas, pero ¿cuánto tiempo se le ha dedicado en los noticieros? Mira, a Claudia Sheinbaum. Pues él mismo. Él mismo tuitea. Sí, sí. Dice, en su opinión no existe mensaje político, pues solo fueron 15 segundos de imágenes en la torre TSX Broadway, por los que pagó $40. Se confirma lo que estaban diciendo. Sí. $40, menos de 700 pesos. En el frente de la Cuarta República tenemos coordinación. Fíjate, no habíamos visto esto. Pues se confirma lo que me dijo Abduliño. Así es. Abduliño de un nacimiento, tenías toda la razón. Oye, ándale, publícanos. Abduliño. No, tienes que bajar. Contesta. Tiene que bajar la aplicación. Sí. Subirlas estas. Nosotros lo podemos hacer. Fotos o videos, nomás fotos, ¿eh? Parece. Sí, ahí está. Mira. Oye, como le hacen los estudiantes, que se dice. Afócame. Ahí le voy. Que luego se bajan los pantalones y se ponen así. No, ¿verdad? Mostrando el trasero. Sí. No. No. Subimos la pantalla.
¿Qué? Oye, fundimos. Bueno, pues ahí está la explicación. La señora no tenía idea, no sabía, y por eso nos dijo. Sí. Va a 15 segundos, $40. Sí. En un minuto tiene 4 quince segundos. Uh-huh. Una hora tiene 60 minutos. 60 por 4 son $24.40. No, 60 por $40. No. ¿Qué es lo que quieres sacar? ¿Cuánto saca la pantalla? Ah, ¿por día? Sí. Pues mira, son 3,600. En un minuto tiene 4 quince segundos. Ah, ok. Son 15 por 4, son 4 por 4, 16. $160 por minuto. ¿160 por 60? 160 por 60 son 9,600. En una hora. No fríes. Ahora, 24. ¿Eso por 24? 230,400. ¿Dólares diarios? Sí, si se pues contratan. Es que si tú pagas $40 por 15 segundos, a menos que yo esté haciendo malas cuentas. 15 por 4. 15 por 4 es un minuto. Es un minuto. Y luego por 60. Por 60, que es una hora. 3,600. Por 24, que tiene el día. 86,400. 86,400. Y es que a ti no te interesa que salgas a las 3 de la mañana, porque la web que está tomando a la pantalla. Graba tu testigo. Porque te dicen a qué hora vas a salir. Por ejemplo, okay. Seguramente ya tienen lista de espera. Sí, ¿verdad? O programado. La quiero programado. A estas horas, ¿no? A estas horas. Entonces tú contratas y te dicen, tú vas a salir tal día, a tal hora. Tus 15 segundos de tus $40 van a ser tal día, a tal hora. 7 de la mañana, 25 minutos. Aquí está. ¿Cómo funciona? A ver. Cuando compra un paquete, pues es que está lejos, espérame, aquí lo veo aquí en... En la pantalla de revisión de pedido, seleccione el tiempo de transmisión en el que desea que aparezca su video. El tiempo de transmisión en el que desea aparezca su video. Código de promoción, resumen, aplicar. Ok, ahí están las instrucciones y está la corroboración de lo que manejábamos con usted en relación al porqué de la aparición de la señora Claudia Sheinbaum ahí en ese lugar. 7 de la mañana, 25 minutos. En estos 25 minutos ya llevaríamos y cobráramos $15. Fíjate, ok. Fíjate. 60 por 25. 60 por 25. ¿1,500? $1,500 llevaríamos ya. Órale, pues. Anúnciese usted aquí en PL. Pasamos. ¡Volvemos! Padece de insomnio, bochornos, depresión, cambios repentinos de humor, irritabilidad emocional, pérdida de la libido, dolores de cabeza. Estos son factores que vienen con la menopausia. No se preocupe más. En CM Naturals tenemos la solución. FenCam Plus, 100% natural. Ayuda a equilibrar las hormonas disminuyendo bochornos. Ayuda a detener caída de cabello, sequedad en la piel, dolor de senos, dificultad para dormir. Te da energía. Tiene un efecto antiestrés y regula la producción de estrógenos. FenCam, búsquelo ya en su tienda naturista de confianza. CM Naturals. Surte tu despensa con los mejores precios en Super Torito. Contamos con gran surtido de abarrotes, carne de res, carne de pollo, frutas y verduras de la mejor calidad. Visítenos en su nuevo local en Rosalío Hernández, número 110 en Colonia Emiliano Zapata y en nuestra sucursal Torito Ciudadela. Recuerda, nuestros precios diarios son las ofertas de los demás. ¡Super Torito! Amigo fruticultor, agiliza la pizca de tu manzana, minimiza el daño a la fruta y disminuye los costos de operación y mano de obra con nuestros recolectores de palet de 3, 4 y hasta 6 cajones a la vez. También tenemos horquillas y cuchilla en B para todo el mantenimiento de tu huerta. Todo en calidad de exportación. Industrias Agrícolas DIC, kilómetro 7.8 del corredor comercial. Búscanos en nuestras redes sociales o mándanos un WhatsApp al 625-195-3910. Industrias Agrícolas DIC. En Gas Natural del Norte, estamos trabajando para llevarte un servicio de primer nivel. Infórmate sobre las obras que la empresa externa y certificada realiza en Cuauhtémoc. www.gasnn.com/Cuauhtémoc. Cuando se trata de proyectos que requieren pinturas especializadas, no hay mejor opción que Sayer 16 de septiembre. Nuestra línea incluye pinturas epóxicas que brindan protección duradera, pinturas de tráfico pesado que soportan el desgaste constante y pinturas para alberca que resisten los efectos del agua y productos químicos. Llama al 625-583-0509. Confía en Sayer y obtén resultados profesionales. Contamos con meses sin intereses.
Muprop, Multiclimas y Proyectos Wheeler le ofrece Mini Split de la marca Gri, Gua y Mave en diferentes capacidades y refacciones en los mismos. Lléveselos a meses sin intereses con tarjetas participantes. Contamos con instalación, mantenimiento y fabricación de canalones y fachadas americanas. Manejamos todo tipo de hojalatería. Muprop, Vialidad Venezuela número 983, local número 6 en Plaza Bodegas. AXA Seguros, promotoría en Cuauhtémoc, te ofrece seguro de pólizas amplias para autos y pickups hasta con un 40% de descuento en pago anual o semestral. También aprovecha la promoción con cargo a tu tarjeta de crédito a meses sin intereses. Tarifa especial para daños a terceros en tractocamiones. AXA Seguros, frente a la placita Primero de Mayo. Te atiende el ingeniero López de Lara. AXA Seguros, aplica restricciones. ¡Mmm! ¡Qué rico huele! ¡Qué rico sabe! ¡Claro! ¡Es Más Rico Fried Chicken! Los pioneros del pollo frito empanizado, con receta original. Llévate nuestras promociones. Paquete de 10 jugosas piezas de pollo, 4 bollos, medio litro de ensalada, por solo 177 pesos. O paquete de 10 jugosas piezas de pollo, 4 bollos, más medio litro de ensalada y medio litro de puré de papa con gravy, por solo 209 pesos. Ven a 13 y Morelos, a espaldas del Monumento Cuauhtémoc, en La Glorieta. ¡Más Rico Fried Chicken! Mantenga su auto en buen funcionamiento y si va a salir de viaje, recuerde la importancia del buen desempeño de su vehículo y no olvide confirmar los puntos de seguridad. En AutoCare le ofrecemos una red completa de servicios para que viaje seguro. AutoCare, Periférico Gómez Morín, teléfono 625-58-266-77. DolorCam. El dolor le tiene miedo a DolorCam. DolorCam proporciona resistencia a las articulaciones, ayuda a cicatrizar las heridas, es antiinflamatorio, ayuda a regenerar los huesos, fortalece el sistema óseo, efectivo para disminuir el dolor asociado con artritis, calambres y dolores musculares. El DolorCam contiene colágeno, vulva ajo en polvo, calcio de coral, cartílago de tiburón, omega 3, 6 y 9, vitamina C, arpagofito y raíz de jengibre. DolorCam. Búscalo ya en tu centro naturista CM Naturals Colombia, México. CM Naturals. Amuebla tu casa como la soñaste con el super paquete de mueblera comercial MCE, que contiene juego de sala, recámara completa, colchón king size, cocina con parrilla, comedor, bufetero, pantalla, mueble para televisión y mucho más. Llévatelo por solo 119.900 a 12 meses sin intereses. Mueblera comercial MCE, kilómetro 8.5, calle Pino número 71. Visita nuestro showroom. Este sábado 30 de septiembre y el domingo 1 de octubre en Pizzería La Sierra del kilómetro 19 del Corredor Comercial festejaremos nuestro cuarto aniversario. Tendremos ruleta de descuentos, la rifa de premios que se hará el lunes, regalos para los niños, pastel y muchas sorpresas. Venga y disfrute de nuestras deliciosas pizzas y platillos que tendremos preparados para usted. ¿Necesitas viajar a Estados Unidos? Entonces ven a Phoenix Travel. Tenemos más de 20 destinos: Fort Worth, Arlington, Grand Prix, Dallas, McKinney, Presidio, Odessa, Midland, entre otros. Visítanos en Avenida Allende y Novena. Camiones de alta gama. Salidas todos los martes, miércoles, viernes y domingos a las 12 del día. Llámanos al 625-591-6662. Phoenix Travel, siempre puntual. En Ferretería y Materiales del Valle hemos hecho y seguiremos haciendo equipo contigo. Juntos lograremos llevar a cabo todos tus planes y proyectos de construcción. Contamos con todo lo necesario y los mejores precios. Ferretería y Materiales del Valle. Garantizamos tu satisfacción en precio y surtido de material. Llámanos al 58-253-10. Canaco Cuauhtémoc y Unifruta invitan este 28 y 29 de septiembre a la Feria Comercial y Gastronómica Sabor a Cuau. Jueves 28 de septiembre, 6:30 de la tarde, Auditorio de las Tres Culturas, la conferencia Vendedor en Acción, con Gildardo Avendaño, ejecutivo para América Latina de Hewlett Packard. Y disfruta del ambiente familiar y deliciosos platillos regionales en la Expo Gastronómica, que estará en la Plaza Principal durante estos dos días. No faltes. Información y boletos en oficinas de Canaco, Hidalgo, entre Sexta y Octava. ¡Te esperamos! En Llantas y Rines Vega queremos que grites con la 275-55R20 Pirelli Scorpion ATR a tan solo 2,890 cada una. Además, instalación, balanceo y válvula de regalo. Visítanos en Boulevard Fernando Baeza, número 4075 y en el kilómetro 0.90, carretera Cuauhtémoc a Álvaro Obregón. O llámanos al 625-58-22489. Somos Llantas y Rines Vega. Aplican restricciones.
Diabecan Plus, insulina 100% natural. Combate la diabetes, enfermedades cardiovasculares, disminuye los niveles de glucosa en la sangre, elimina colesterol, triglicéridos y ácido úrico, depura el hígado, entre otros muchos beneficios. Diabecan Plus contiene berro, neem, nopal, té verde, prodigiosa, huereque, matarique, lantrisco, boldo, cardo mariano, canela, noni, calcio de coral y extracto de arándano. Diabecan Plus, búscalo ya en tu centro naturista CM Naturals Colombia, México. CM Naturals. En Gas Natural del Norte estamos trabajando para llevarte un servicio de primer nivel. Infórmate sobre las obras que la empresa externa y certificada realiza en Cuauhtémoc. www.gasnn.com/Cuauhtémoc. Muprop, Multiclimas y Proyectos Wheeler le ofrece mini split de la marca GRI, WA y MAVE en diferentes capacidades y refacciones en los mismos. Lléveselos a meses sin intereses con tarjetas participantes. Contamos con instalación, mantenimiento y fabricación de canalones y fachadas americanas. Manejamos todo tipo de hojalatería. Muprop, Vialidad Venezuela número 983, local número 6 en Plaza Bodegas. Ahora en Cuauhtémoc, Colibrí Market. Aquí tenemos de todo para tus reuniones, fiestas y carnes asadas. Carnes y cortes finos, chuleta de lomo, del 7, aguja, diezmillo, ribeye, tomahawk, picaña, arrachera. Todo de ganado joven de engorda, de productor local. Colibrí Market. En Aldama y 15, fraccionamiento Progreso. Apoya el comercio local. Calidad y frescura garantizada. Si de equipos o refacciones para refrigeración se trata, ASR es tu mejor opción. Contamos con más de 33 años de experiencia y un extenso surtido en refacciones para solucionar cualquier exigencia. ASR Refrigeración, calle 12 y Francisco y Madero, teléfono 625-58-129-82. ASR, los expertos en refrigeración. Bienvenidos a la gran venta Inver de Comex. Celebramos con increíbles promociones en aislantes térmicos e impermeabilizantes. Protégete del calor y la lluvia con descuentos de 10, 15 y hasta 20%. Además de 3 y 6 meses sin intereses y 9 meses sin intereses con Citibanamex. Gran venta Inver. Solo en tiendas Comex. ¿Sufre de varices, piernas cansadas y adormecidas, mala circulación en manos y piernas? Varicam Tónico. Útil y efectivo para el cansancio de las piernas, elimina los calambres, ayuda a mantener saludable la circulación sanguínea, adelgaza la sangre, previniendo trombos y embolia. Excelente coadyuvante para cicatrizar las úlceras varicosas. Varicam Tónico. Pídalo ya en su tienda naturista de confianza. CM Naturals. Mañana con 36 minutos. Oiga, bueno, pues en más de la información, el pasado martes por la mañana, bueno, pues lamentablemente nos llegaba la información respecto a la localización de una mujer sin vida aquí en Cuauhtémoc, bueno, pues muy cerca de los nogales. Fíjese que, bueno, pues ha sido ya identificada. Hay que mencionar que la mujer, bueno, pues fue asesinada de manera violenta. Ya, bueno, pues algunos de los familiares pues participan lamentablemente del sensible fallecimiento de pues esta mujer. Le digo que lamentablemente, bueno, pues se confirma, ¿no? Y bueno, pues incluso se ha hecho la solicitud, la petición de apoyo económico por parte de la familia. Ella era residente de los Estados Unidos, por alguna razón viajó a Cuauhtémoc y bueno, pues aquí se encuentra. Mayra Lisset Rojo Pérez, de 37 años de edad, le digo, tenía su domicilio en los Estados Unidos, había viajado a Cuauhtémoc. Le digo, lamentablemente, bueno, pues acá fue asesinada. Ella murió por asfixia. A ella hay que recordar que le encontraron un cordón en su cuello, la asfixiaron. Caray. Pues bueno, ahí está la información, descanse pues en paz. Oigan, otro tipo de información, yéndonos al sur del estado, fíjese que un grupo de 40 personas que integra una asociación que se llama Retén Ciudadano, se manifestaron en las cajas de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento allá en Parral, para bloquearlas, no permitir el pago del recibo por parte de los usuarios, y es que están exigiendo calidad en el líquido.
los cobros justos también son, es otra de las peticiones que se hacen, y que se inconforme, perdón, y que se informe quiénes integran el Consejo Consultivo. Pero además dicen que son amenazados por personal administrativo con cortes al suministro. El titular de la Junta allá en Parral, Juan Plancarte, dijo que pues escucharon las peticiones y se va a atender cada caso en lo específico. Durante la mañana de ayer, pues uno de los de las personas que están en esta agrupación, pues mencionó que se decidió tomar las cajas de la dependencia porque, bueno, pues algunos no estaban atendiendo pues los reclamos. Estamos congregados aquí por parte de los integrantes y también de la sociedad general. Vamos a seguir con lo que hicimos la semana pasada. Tuvimos a bien juntar al director de la Junta de Aguas, al director del sindicato, también convocamos al consejo al cual no se presentó, pero pues mandaron un representante y bueno, le notificamos que íbamos a tomar las cajas, no se estaba haciendo el pago de manera inmediata, pues bueno, pues sale el director, los toma en consideración, no se habla de una solución, pero cuando menos sí ya de la atención. Cobros justos, calidad del agua es lo que se pide allá en Parral. Son las 7 de la mañana, casi con 40 minutos. Bueno, les presentamos, PL presenta Punto de Vista. Abrimos los micrófonos de la radio para que usted conozca qué piensan y por qué algunos de los personajes representantes de las corrientes políticas de la región y de las personas que por su participación social pueden representar una orientación o guía en relación a los eventos cotidianos. Hoy presentamos, es de mi computadora, al padre Pato, el padre Javier Pato Ávila, que estaba leyendo en Google una biografía pequeña acerca de él. Google dice: el sacerdote Javier Ávila, conocido en la Sierra Tarahumara como el Pato, el padre Pato, está a punto de cumplir 49 de sus 80 años en las comunidades indígenas de Chihuahua. El padre Pato, lo escuchamos. Aníbal, agradezco mucho estos espacios que me ofreces para poder comentar algunos de los temas que nos están tocando mucho nuestra vida y nos están preocupando mucho. Temas que están muy sobre la mesa. En concreto, por ejemplo, la situación que estamos viviendo ahorita en nuestro país. Vivimos una situación muy apremiante, porque los índices de violencia, la impunidad, la inequidad y la fragmentación del mismo tejido social exigen que haya una mayor participación ciudadana y una participación a través del diálogo para poder replantear las políticas en materia de seguridad y ser capaces de trazar un rumbo conjunto. Lo repito, sabemos todos perfectamente que el plan de seguridad, los planes de seguridad no están funcionando. Tú sabes que se organizaron una serie de conversatorios en toda la República, conversatorios por la paz. En cada uno de los estados, en el estado de Chihuahua, se tuvieron varios conversatorios para poder escuchar la voz y animar a todas las gentes para que compartan todo lo que daña la vida social, sobre todo para construir propuestas y que se atiendan las causas y se pueda prevenir la violencia. Así podemos ir dando un diagnóstico nacional que nos permita conocer y dimensionar la realidad del país desde el lugar en donde vivimos. Hemos hecho un análisis profundo de esa realidad. Se convocaron a muchos actores para participar en esos conversatorios. Se invitaron a universidades, estudiantes, empresarios, organizaciones sociales, gente de iglesia y mucha gente de la sociedad civil que se quiso sumar a esta iniciativa. Tenían como objetivo, primero, animar a la gente a la construcción de iniciativas locales de paz y poder dar elementos para poder elaborar una agenda nacional de paz. Hay que rescatar, existen buenas prácticas a nivel local y nacional, y ahí tenemos temas muy centrales de lo que nos preocupa: la reconstrucción del tejido social, ver el sistema de justicia, de qué manera se resuelven los conflictos, se reparan los daños,
y también de qué manera trabajar por la seguridad ciudadana. También vamos a estar buscando los factores de éxito en donde realmente ha habido cosas que funcionan, ver iniciativas de alternativas y ver cuáles son los problemas prioritarios. Hay que ir abordando las causas, no nada más ir sobre los efectos, las causas, para avanzar hacia un modelo de seguridad humana desde abajo. Ya no podemos dejar la responsabilidad a las autoridades, sino como sociedad civil tenemos que cooperar más para buscar esos caminos de reestructuración del tejido social, caminos de paz, de fraternidad, de diálogo, y sobre todo en ese nivel horizontal de diálogo, no de imposiciones, pero en búsqueda a todos, sociedad civil y gobiernos, para seguir caminando por los rumbos de la paz, de la justicia, de la fraternidad. Más adelante te iré comentando cuáles fueron los resultados de nuestro diálogo por la paz recientemente tenido en la ciudad de Puebla. Hasta luego. Un abrazo al padre Pato, Javier Pato Ávila, allá en la sierra. 7:44, breve corte, volvemos. Surte tu despensa con los mejores precios en Super Torito. Contamos con gran surtido de abarrotes, carne de res, carne de pollo, frutas y verduras de la mejor calidad. Visítenos en su nuevo local en Rosalío Hernández, número 110 en Colonia Emiliano Zapata y en nuestra sucursal Torito Ciudadela. Recuerda, nuestros precios diarios son las ofertas de los demás. ¡Super Torito! Amigo fruticultor, agiliza la pizca de tu manzana, minimiza el daño a la fruta y disminuye los costos de operación y mano de obra con nuestros recolectores de palet de 3, 4 y hasta 6 cajones a la vez. También tenemos horquillas y cuchilla en B para todo el mantenimiento de tu huerta. Todo en calidad de exportación. Industrias Agrícolas DIC, kilómetro 7.8 del corredor comercial. Búscanos en nuestras redes sociales o mándanos un WhatsApp al 625-195-3910. Industrias Agrícolas DIC. Este sábado 30 de septiembre y el domingo 1 de octubre en Pizzería La Sierra del kilómetro 19 del corredor comercial festejaremos nuestro cuarto aniversario. Tendremos ruleta de descuentos, la rifa de premios que se hará el lunes, regalos para los niños, pastel y muchas sorpresas. Venga y disfrute de nuestras deliciosas pizzas y platillos que tendremos preparados para usted. Este regreso a clases, ahorra en todos tus útiles escolares. Visita Mercería y Papelería Rossi. Aquí encontrarás todo lo necesario para tu nuevo ciclo escolar. Te ofrecemos calidad y buenos precios. Además, contamos con todo para tu oficina. Mercería y Papelería Rossi, Avenida Morelos y Calle Tercera. Porque las mascotas también son parte de nuestra familia, es por eso que al partir nos dejan un gran vacío. Ahora en Cuauhtémoc, Crematorio Modelo Pet, servicio de cremación para mascotas. Contamos con recolección a domicilio, certificado de cremación, urnas de madera básica, gran variedad en accesorios. Crematorio Modelo Pet, cremación para mascotas, Avenida Aldama y Calle Cuarta, teléfono 625-58-20450. Los ingredientes naturales activos de Prostacam son el abedul, uva ursi, hierba del sapo, ginseng siberiano, sau palmetto, cola de caballo y la equinacia. Ingredientes que hacen del Prostacam uno de los suplementos naturales más buscados para la prevención de problemas de la próstata y de vías urinarias. Prostacam, búscalo ya en cualquiera de nuestros centros naturistas de CM Naturals Colombia, México. Productos que dan confianza. CM Naturals. En Pinturas Ayer 16 de septiembre, renovar tus espacios es más fácil que nunca. Al comprar una cubeta de pintura, te regalamos un kit para pintar. Elige entre nuestras 5 calidades de pintura y precio, desde productos económicos hasta vinílicos aulados. Y descubre cómo puedes transformar tus espacios con calidad a precios inmejorables. Llama al 625-58-30509. Contamos con meses sin intereses. Amigo fruticultor, agiliza la pizca de tu manzana, minimiza el daño a la fruta y disminuye los costos de operación y mano de obra con nuestros recolectores de palet de 3, 4 y hasta 6 cajones a la vez. También tenemos horquillas y cuchilla en B para todo el mantenimiento de tu huerta. Todo en calidad de exportación. Industrias Agrícolas DIC, kilómetro 7.8 del corredor comercial. Búscanos en nuestras redes sociales o mándanos un WhatsApp al 625-195-3910. Industrias Agrícolas DIC. Surte tu despensa con los mejores precios en Super Torito. Contamos con gran surtido de abarrotes, carne de res, carne de pollo, frutas y verduras de la mejor calidad. Visítenos en su nuevo local en Rosalío Hernández, número 110 en Colonia Emiliano Zapata y en nuestra sucursal Torito Ciudadela. Recuerda, nuestros precios diarios son las ofertas de los demás. ¡Super Torito!
Muprop, Multiclimas y Proyectos Wheeler le ofrece Mini Split de la marca GRI, WA y MAVE en diferentes capacidades y refacciones en los mismos. Lléveselos a meses sin intereses con tarjetas participantes. Contamos con instalación, mantenimiento y fabricación de canalones y fachadas americanas. Manejamos todo tipo de hojalatería. Muprop, Vialidad Venezuela número 983, local número 6 en Plaza Bodegas. Siete de la mañana con 48 minutos. Oiga, es para nosotros un placer contar nuevamente con Katie Trujillo. Ella viene de Golden English para hacernos pues una invitación bien, bien importante. Katie, buenos días. Buenos días. Claro que sí, visitándonos nuevamente aquí con pues nuevas promociones y dándonos a conocer lo que es este corporativo ya con 16 años en el mercado, más de 30 sucursales a nivel nacional. Nosotros somos un corporativo especializado en enseñanza de este idioma inglés y damos la garantía del aprendizaje al año de capacitación. Pero con nosotros a los 4 años, a los 4 meses, perdón, ya empiezan a entablar conversaciones básicas para el año dominarlo hablando, leyendo, escribiendo y pensando como intérpretes. No los hacemos los típicos traductores. No es la clase aburrida. Exactamente, es totalmente dinámica, un enfoque conversacional, porque el objetivo principalmente es que lo dominen hablando, leyendo, escribiendo y pensando en cada uno de sus áreas, ¿verdad? Manejamos una atención semipersonalizada y el avance es completamente individual. O sea, no es como que vamos a iniciar un grupo y todos tengan que ir a un mismo ritmo. Ahora sí que depende pues 100% del alumno. Por eso. Horarios flexibles, únicamente 4 horas a la semana y pueden ajustarlas de acuerdo a su tiempo y necesidades. No tareas, no exámenes y pues más que nada esa atención semipersonalizada que manejamos. Oye, y el éxito que ha tenido Golden English pues los ha llevado a que cambiaron de instalaciones. ¿Ya tuvieron que buscar instalaciones más amplias? ¿Dónde están ahora? Estamos ubicados en Avenida Mariano Jiménez, 1770, justo enfrente de las oficinas de Easy, en segunda planta. Exacto. Precisamente nos cambiamos por este crecimiento tan grande que hemos tenido y pues para dar un mejor servicio a todos nuestros alumnos. Dijiste promociones, a ver. Exactamente, pues seguimos en el mes patrio y seguimos en el mes de al segundo aniversario. Ahora. Nuevamente traemos 5 promociones, 2x1 a las primeras 5 personas que llamen o manden un mensaje. Es un marcacuelga al 625-587-3760. A las primeras 5 son promociones 2x1. Okay. Y las 15 restantes, 50% tanto en inscripción como en mensualidad. Okay. Hay que aprovechar porque esos 2x1 son limitados a las únicamente 5 personas. Al 625-587-3760. Bueno, ahorita platicamos fuera del aire. Se ha estado reportando la raza, es decir, para que aprovechen y marquen luego este número. Exactamente, hace que 15 días que vinimos, las promociones 2x1 pues se nos fueron en el mismo día. Fíjate. Entonces hay que aprovechar porque ahorita pues sabemos la importancia del idioma y pues el mundo ahorita nos lo está exigiendo, el mundo moderno. Así es, pues ella fue Katie Trujillo de Golden English. Aproveche, cambiaron instalaciones más amplias, la atención siempre es pues la mejor, focalizada. Y bueno, pues muchas gracias por acompañar. Gracias. Bueno, vamos a un corte y regresamos con más. Canaco Cuauhtémoc y Unifruit te invitan este 28 y 29 de septiembre a la Feria Comercial y Gastronómica Sabor a Cuau. Jueves 28 de septiembre, 6:30 de la tarde, Auditorio de las Tres Culturas, la conferencia Vendedor en Acción con Gildardo Avendaño, Ejecutivo para América Latina de Hewlett Packard. Y disfruta del ambiente familiar y deliciosos platillos regionales en la Expo Gastronómica que estará en la Plaza Principal durante estos 2 días. No faltes, información y boletos en oficinas de Canaco Hidalgo entre Sexta y Octava. ¡Te esperamos! Lubrifiltros La 14, con grandes descuentos en lubricantes, filtros para servicio pesado, industrial, agrícola, automotriz y motocicletas. Calle Rayón y 14, teléfono 625-58-20078, WhatsApp 625-115-2078. Si de equipos o refacciones para refrigeración se trata, ASR es tu mejor opción. Contamos con más de 33 años de experiencia y un extenso surtido en refacciones para solucionar cualquier exigencia. ASR Refrigeración, calle 12 y Francisco y Madero, teléfono 625-58-12982. ASR, los expertos en refrigeración.
En Copiline, Centro de Impresión y Copiado, tenemos una gran variedad de servicios para ti. Impresiones, engargolados, copias, enmicados, imprime tus pósters, rompecabezas y tazas personalizadas. ¿Necesitas copiar o imprimir tus planos? Nosotros lo hacemos por ti. Copiline, haciendo tu vida simple. También abrimos los domingos. Estamos ubicados en Boulevard Jorge Castillo, en Plaza Golden, local 21, detrás de Rayón's Burger. Ya abrimos, ahora en Cuauhtémoc, Colibrí Market. Aquí encuentras de todo y en un solo lugar. Un increíble surtido en carnes y cortes finos, frutas, verduras, abarrotes, productos americanos y menonitas, papelería, farmacia y mucho más. Colibrí Market en Aldama y 15, Fraccionamiento Progreso. Visítanos, te va a encantar. Apoya el comercio local. Este regreso a clases, ahorra en todos tus útiles escolares. Visita Mercería y Papelería Rossi. Aquí encontrarás todo lo necesario para tu nuevo ciclo escolar. Te ofrecemos calidad y buenos precios. Además, contamos con todo para tu oficina. Mercería y Papelería Rossi, Avenida Morelos y Calle Tercera. Amuebla tu casa como la soñaste con el super paquete de mueblera comercial MCE, que contiene juego de sala, recámara completa, colchón king size, cocina con parrilla, comedor, bufetero, pantalla, mueble para televisión y mucho más. Llévatelo por solo 119.900 a 12 meses sin intereses. Mueblera comercial MCE, kilómetro 8.5, calle Pino número 71. Visita nuestro showroom. En este momento son las 7 de la mañana con 54 minutos, entonces que el señor Harfuch, García Harfuch, participó en la creación de la verdad histórica del caso Ayotzinapa, confirma el señor Alejandro Encinas. El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, confirmó que García Harfuch formó parte de la Junta de Autoridades que construyó la verdad histórica. ¿Cuál es la bronca? Bueno, que los 43 de Ayotzinapa denuncian la verdad histórica, los papás denuncian la verdad histórica como una estratagema para proteger al ejército y para ocultar la verdad. Ayer, en una concurrida rueda de prensa, el señor Alejandro Encinas iba a hablar del tema y luego surgió Harfuch. ¿Quién es Harfuch? Bueno, pues es el que marcha adelante en las encuestas para gobernar la Ciudad de México por parte de Morena. En segundo está una señora que se llama Claudia Brugada, bien conocida en la familia Brugada. Yo no tengo ni la más remota idea quién es la señora. Y en tercer lugar está el doctor Muerte, el señor López-Gatell. Por cierto, ahorita le platico de él, pero ya anuncian, y se estaban tardando, anuncian demanda penal contra López-Gatell. Le voy a dar detalles más adelante, pero vamos a la conferencia de prensa, donde un reportero le pregunta a Alejandro Encinas. Mire, así se da. Se menciona esta junta de autoridades, y en esta junta de autoridades también los agentes de la Fiscalía mencionaron a Omar García Harfuch como uno de los participantes en estas juntas de autoridades. Sin embargo, no está en esta diapositiva que usted presenta. Preguntarle si también lo mencionaron a usted, el señor innombrable, como le llama. Y sobre la primera, está tanto en el primero como en el segundo informe, en donde evidentemente pues, no están los nombres completos. Se aparece, ahorita que lo veas ahí en el documento. ¿Sí? A ver, ¿cómo que no? Claro que siempre. Está en el reservado, ¿va? Hijo, y si pasamos, no, es que si les paso la lámina, la van a fotografiar. Está. Así de concreto. Está. Así de concreto. Uh-huh. Ok, está. ¿Qué pues significa que esté? Hay quienes dicen que se le cae la candidatura, pero hemos visto en este gobierno alguna cara dura, muy dura, de algunos líderes de Morena. Oye, que a este quiere ser gobernador de Guerrero. Mira, tiene 3 denuncias de violación. Tiene 3 denuncias de agresión. ¿Qué tiene? ¿Y qué tiene? Se le cayó por todo menos por eso.
se le cayó por 800 pesos de exceso en sus gastos. ¿Cómo se llama? El de las... Ah, motos. Félix Salgado. Félix Salgado. Félix Salgado Macedonio. Sí, sí, el toro. Entonces, bueno, pues vamos poco a la Ciudad de México. Me gustaría ir porque se come bien rico, pero las bacterias de allá uno no está acostumbrado y es frecuente que cuando regreses comes, pues comes relativamente bien, pero luego regresas enfermo. Dicen que porque uno está habituado a las bacterias de aquí, pero no a las de allá. Entonces, yo una vez me enfermé comiendo en el aeropuerto. Y se supone que el VIPS del aeropuerto, pues, tiene higiene. Se cuida, claro. Y yo regresé bien afectado. No tenía nada que ver, ¿verdad? Una cosa con la otra. Pero ya sabemos. 8:02. Oye, fíjate que en el tema migratorio, bueno, en el tema de los cruces internacionales, ya en Juárez se menciona cómo estas revisiones exhaustivas que está llevando a cabo por el gobierno de Texas, no por los Estados Unidos, porque es como una manera en que Texas presiona al gobierno de Joe Biden, son contrarios políticamente, pues para que le mueva o le haga segunda en el tema migratorio. Pero a fin de cuentas, mientras allá se ponen de acuerdo, pues acá estamos pagando las consecuencias. Le digo, estas revisiones continúan generando que 1.300 exportaciones diarias se queden sin cruzar. Están cruzando de manera más lenta, pero bueno, contabilizando el ritmo normal, ya el Heraldo de Chihuahua trasciende a través de Jorge Mesa como a más de una semana, fíjese, ya esta problemática ha ocasionado que 1.000 exportaciones no hayan cruzado. Por $135,000 promedio que se exporta por vehículo, son 1.350 millones de dólares en mercancías detenidas. Lo anterior fue dado a conocer por Manuel Sotelo, vicepresidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga. Esta persona destacó que gracias a la seguridad pública de Texas, de 600 exportaciones que se hacían por el cruce Guadalupe-Tornillo, fíjese, de 600, ahora son 200, mientras que por Zaragoza, de 600 embarques, cuando se tiene una se hacen 600 embarques, cuando la capacidad diaria también son de 2.700, o sea, prácticamente una cuarta parte de la capacidad instalada se está recibiendo. Mencionó que el caso del cruce del puente Jerónimo Santa Teresa, ahí se realizan 1.604 veces más de lo que por ahí se estaba exportando. Y bueno, pues dan a conocer cifras, los daños pues ahí están, lo han hecho ya declaraciones tanto el secretario de gobierno del estado de Chihuahua, la propia gobernadora, las cámaras, pues todo mundo acá en México. En los Estados Unidos el tema, pues bueno, no se ha tomado, la única explicación que se tiene por el gobierno de Greg Abbott, pues es de que algunos de las personas que están en la aduana atendiendo los cruces migratorios, pues fueron reubicados para atender a los migrantes. Entonces, que por una cuestión logística, pues es que no se está pudiendo atender de manera adecuada. Entonces le digo, pero realmente se entiende como una presión al gobierno federal de los Estados Unidos para decir, oye, pues es que mira cuánta lana y que toda la gente se le deje ir a Biden, cuando pues la bronca está tronando aquí en el estado de Texas. Son ya las 8:01. Oiga, el otro tema, ¿se acuerda usted cuando se elevó la tarifa del transporte público? Y que bueno, cuando se autorizó, bueno, pues generó una importante polémica y que luego entonces dijeron, se autoriza en este caso el aumento, pero los dueños de los camiones pues deberán de cambiar de unidades, es decir, modernizar las unidades. Pues ahora está advirtiendo la gobernadora que habrá sanciones porque no han cumplido la totalidad de los concesionarios. La gobernadora María Eugenia Campos indicó que próximamente se van a aplicar las primeras sanciones a los concesionarios del transporte público que no hayan cumplido los compromisos asumidos tras el incremento de la tarifa. Reiteró que el Estado cumplió con su parte del acuerdo y esperan que, bueno, pues el gremio de concesionarios haga lo mismo. Nos comprometimos que no nos hagan quedar mal, dijo, yo cumplí, ahora que ellos cumplan. Y es que, bueno, pues en las ciudades, el caso de Cuauhtémoc, por ejemplo, usted verá que no todos los camiones pues se renovaron.
8 de la mañana, 2 minutos el resumen. La 18 Importaciones, la más grande de las importaciones, todo para su hogar, oficina o negocio, presenta el resumen de noticias a la hora. Le platicaba a usted, anuncian demanda penal contra López-Gatell. Diputados de oposición a Morena la presentarán por la cancelación de la política farmacéutica. Diputados federales del PRD, con el respaldo de legisladores del PAN y del PRI, presentarán una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República contra el doctor, entre otras cosas, por haber cancelado la política nacional farmacéutica por la que se buscaba evitar el desabasto de medicamentos en México. Oiga, ya fue identificada de manera extraoficial la mujer localizada sin vida el pasado martes en las cercanías de Los Nogales. Se trataba de Mayra Lizeth Rojo Pérez, tenía 37 años de edad. Ella fue asesinada, la encontraron asfixiada. Le digo, ella tenía su domicilio en los Estados Unidos, por alguna razón había viajado a esta ciudad de Cuauhtémoc. Bueno, acá lamentablemente la asesinaron. En el municipio de Parral, pues ciudadanos dijeron, no más robos, cobros muy altos en el agua, nos llega muy poca y muy sucia. Fueron los principales reclamos que se hizo allá a la Junta Municipal. De plano tomaron la zona de las cajas en donde se deposita el dinero, pues, para hacer el pago del agua. En medida de presión para que saliera Juan Plancarte, salió, platicó con ellos y bueno, pues parece que van a llegar a algunos acuerdos. El gobierno de Chihuahua engañó a la Suprema Corte, dicen allá en México. La presidencia de la República exige a la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolver a la brevedad la controversia de Chihuahua contra los libros de texto gratuitos. Afirman que el gobierno de Chihuahua presentó una demanda extemporánea, esto por los argumentos que maneja ante el máximo tribunal. Ayer tarde, bueno, pues trascendió que un elemento de la Fiscalía General del Estado fue asesinado en la colonia Altavista. Los hechos se registraron en la frontera Juárez. Precisamente en Juárez se quedan sin cruzar 1.300 exportaciones diarias por las largas filas en los puentes, las revisiones exhaustivas del Departamento de Seguridad de Texas. En los cruces de Zaragoza y Guadalupe Tornillo continúan afectando a las empresas. En el centro del país ha causado mucho revuelo en redes y periodísticamente la desaparición de 7 jóvenes. Fueron levantados en Zacatecas. No se sabía de ellos. 6 ya fueron encontrados muertos en un barranco cerca de Jalisco. 6 de ellos fueron asesinados. 1 se encontró con vida, pero herido. La 18 Importaciones, la más grande de las importaciones, todo para su hogar, oficina o negocio, presentó el resumen de noticias a la hora, a la hora. En la 18 Importaciones estamos de fiesta y gracias a ustedes llegamos a nuestro 6º aniversario y con ello la apertura de nuestra nueva sucursal en Plaza Manitoba, kilómetro 7 del corredor comercial. Ven y sorpréndete con el gran surtido que tenemos en hogar, jardinería, decoraciones y más. La 18 Importaciones, la más grande de las importaciones. Amigo fruticultor, agiliza la pizca de tu manzana, minimiza el daño a la fruta y disminuye los costos de operación y mano de obra con nuestros recolectores de palet de 3, 4 y hasta 6 cajones a la vez. También tenemos horquillas y cuchilla en B para todo el mantenimiento de tu huerta. Todo en calidad de exportación. Industrias Agrícolas DIC, kilómetro 7.8 del corredor comercial. Búscanos en nuestras redes sociales o mándanos un WhatsApp al 625-195-3910. Industrias Agrícolas DIC. Surte tu despensa con los mejores precios en Super Torito. Contamos con gran surtido de abarrotes, carne de res, carne de pollo, frutas y verduras de la mejor calidad. Visítenos en su nuevo local en Rosalío Hernández, número 110 en Colonia Emiliano Zapata y en nuestra sucursal Torito Ciudadela. Recuerda, nuestros precios diarios son las ofertas de los demás. ¡Super Torito!
Este sábado 30 de septiembre y el domingo 1 de octubre en Pizzería La Sierra del kilómetro 19 del Corredor Comercial festejaremos nuestro cuarto aniversario. Tendremos ruleta de descuentos, la rifa de premios que se hará el lunes, regalos para los niños, pastel y muchas sorpresas. Venga y disfrute de nuestras deliciosas pizzas y platillos que tendremos preparados para usted. Para alcanzar un gran sueño, necesitas tomar las mejores decisiones. Asesórate de los expertos. Tener a tu disposición un universo de opciones. Deposita tu confianza en Ferretería del Valle, que nunca te fallará. Construyamos juntos tus sueños. En Ferretería del Valle, tenemos de todo. Muprop, Multiclimas y Proyectos Wheeler le ofrece Mini Split de la marca GRI, WA y MAVE en diferentes capacidades y refacciones en los mismos. Lléveselos a meses sin intereses con tarjetas participantes. Contamos con instalación, mantenimiento y fabricación de canalones y fachadas americanas. Manejamos todo tipo de hojalatería. Muprop, Vialidad Venezuela número 983, local número 6 en Plaza Bodegas. Slim Magic, excelente en el tratamiento del estreñimiento, mejora el metabolismo, es quemador de grasa, combate la obesidad y el sobrepeso. El Slim Magic ayuda a mantener una buena digestión, regulando el ritmo intestinal, oxida la grasa, favoreciendo a la pérdida de peso. El Slim Magic contiene semilla de uva, canela, té verde, garcinia, piña, diente de león, ginseng, kale, perejil y alfalfa. El Slim Magic, búscalo ya en tu centro naturista, CM Naturals Colombia, México. CM Naturals. De la mañana con 12 minutos. Ayer llamaron la atención las declaraciones que hiciera el diputado Daniel Gutiérrez. Él es diputado por Morena, pero es de los del bloque de Marcelo Ebrard. Y empiezan, parece, puede ser un intento de provocar, ¿no? Algo que algo cambie, ¿no? En el interior. Dice que son un bloque de 40 diputados que respaldan a Ebrard y que, bueno, pues en el caso del presupuesto, como quiera, pues ahí se ven las caras. Vamos a escucharlo con sus declaraciones.
Martínez. Diputado, ¿a cuánto ascienden las reasignaciones que podrían realizar ustedes? ¿Ya tienen un estimado? ¿Y cuánto es la demanda que tienen registrada hasta el momento para ser reasignado? Lo estamos revisando, todavía no tenemos una cantidad importante, pero creemos que va a ser mucho mayor de lo que se reasignó en el año 2023. ¿De cuánto? ¿27 o 26 diputados votarían en contra de lo general? No, en lo general todos. En lo particular, somos más de 40 diputadas y diputados de Bocas del Camino de México que vamos a analizar y en su momento modificar el presupuesto. ¿Mucho mayor de cuánto, diputado? Mucho mayor de 20 mil millones, seguramente. Diputado, entonces. Lo que llamaba la atención es precisamente esto. 40 diputados, en lo particular, que respaldan a Ebrard, estarían haciendo modificaciones al presupuesto. Presupuesto que en Morena pues se había estilado, porque nos lo ha comentado así la diputada por este distrito, Patricia Terrazas, pues no le mueven ni un pelo, ni una coma. Así como se propone, así se va. Bueno, pues ahora estos 40 diputados estarían haciendo pues algunos ajustes, anuncios y todo eso, cuestión que le mete presión al asunto y que sobre todo pues habría que ver hasta qué punto estiran la liga, porque bueno, pues no dejan de ser de Morena. Pero bueno, pues de alguna manera si lo votan en contra, pues pudieran hacerle el caldo gordo a la oposición y sería pues un problema mayor. En otro orden de ideas, las 8 de la mañana con 14 minutos estamos armando y presentaremos en los próximos días una denuncia para que el doctor Muerte, Hugo López-Gatell, pague por todas las muertes que generó. Este tipo de puntadas como la cancelación de la política nacional farmacéutica son las que motivan esta denuncia, cancelan esta política y en su lugar proponen una superfarmacia que tiene que ver con la falta de conocimiento. Hay medicinas que no podrían trasladarse desde esta superfarmacia hacia el sureste del país. Por ejemplo, no es una buena idea concentrar los medicamentos y lo mejor era una coordinación a nivel nacional para evitar el desabasto. Si le pones a mi pantalla para que vean que no soy yo el que le dice doctor Muerte a López-Gatell. Aquí está, miren, el segundo renglón a mano izquierda. Estamos armando y presentaremos en los próximos días esta denuncia para que el doctor Muerte, dice aquí. Este martes, el Universal dio a conocer que a pesar de que el Programa Sectorial de Salud 2020-24 de este gobierno tenía contemplada la creación de una política nacional farmacéutica con el fin de coordinar a la industria del país para garantizar la disposición oportuna de medicamentos en el país, en México, y reducir la pérdida de los no utilizados o caducos, dicha estrategia quedó cancelada por el Consejo de Salubridad General de la Secretaría de Salud, o sea, por Gatell. Al respecto, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, explicó que su grupo parlamentario respaldará la denuncia de los perredistas. Ya ver al PRI haciendo justicia o tratando de... ya me da a mí mucho trabajo. Claro que respaldaremos esta denuncia. Por decisiones de tipos como Gatell, este país está desmantelando su servicio de salud, se está sembrando la muerte a futuro, se está dejando de vacunar a las personas y por eso están apareciendo brotes que antes estaban controlados. Lo más riesgoso es que muchas de las consecuencias de las decisiones de López-Gatell las veremos no ya, sino dentro de unos años, detallaron en su comunicado, en sus declaraciones. Si ¿Sí sabe cuánto le importa a López-Gatell? Pues, tres chetos, mientras a él lo apoye el presidente de la República, no importa lo que haga, no importa lo que haya hecho. Él está fuerte y seguro. Así están las cosas en México. 8:17. Oiga, y el tema polémico, bueno, pues los libros de texto gratuito de parte del gobierno federal o de la Secretaría de Educación Pública en este caso, y que bueno, pues ya hemos visto cómo es que le han estado haciendo corralito a la gobernadora María Eugenia Campos, y le digo haciéndole corralito porque bueno, pues ya están los maestros de las dos secciones del sindicato de la 42, de la octava,
exigiendo la entrega de los libros. Bueno, se han sumado algunas asociaciones de padres de familia, y bueno, ante esto, allá en Chihuahua, pues se le preguntó a la mandataria, ella respondió: mientras no se resuelva el fondo en la Suprema Corte, como estableció la resolución de este ministro, pues no podemos distribuir los libros. Si la Suprema Corte, por mayoría calificada de votos, 8, decide darle la razón a Chihuahua, entonces quedará cancelada la implementación de nuevos libros. De lo contrario, si resuelve en favor de la Secretaría de Educación Pública y el gobierno federal, el Estado tendrá que distribuir los libros para que sean usados en las aulas. Sobre las denuncias de Morena en contra de la impresión de los folletos que mandó imprimir la Secretaría de Educación y Deporte del Estado, la gobernadora comentó que ahí está la Auditoría Superior del Estado y la Auditoría Superior de la Federación para que revise. En este caso, pues los señalamientos son en los entes competentes, dijo, a revisar por aquello de que costaron mucho dinero los folletos que, bueno, pues ya le hemos presentado a usted. A propósito, ayer teníamos duda, ¿se van a manifestar profesores aquí en Cuauhtémoc el próximo viernes? Uh-huh. Teníamos dudas si eran profesores de una sola corriente, es decir, de los que atacan a los libros de texto del gobierno federal y no quieren que se distribuyan. Y otro grupo de profesores, de los que defienden la entrega de esos libros de texto. Y efectivamente es así, Meni. Así es, el viernes 29 va a haber una concentración, incluso pues son los anuncios que hemos estado pasando, se van a juntar en el polideportivo a las 9:30 de la mañana, esa es la caravana magisterial. Ellos son a favor de la entrega, es decir, el sí a los libros de texto gratuitos. Eso el viernes por la mañana en el polideportivo, 9:10, perdón. Y hoy por la tarde están citando a padres de familia y a las mesas de las padres de familia de escuelas de nivel básico. Se van a reunir hoy a las 5 de la tarde en la Canaco. Está convocando Mario Félix Orozco, quiero entender que es el presidente del Comité de Padres de Familia. Ellos van por el no, se van a reunir, ellos no han manifestado todavía que van a salir a la calle. Nada más se van a reunir hoy a las 5 en la Canaco. Las 8 de la mañana, 20 minutos. El gobierno de Chihuahua engaña a la Suprema Corte, dice el gobierno federal. Según Presidencia, el gobierno estatal de Chihuahua presentó una demanda extemporánea por los argumentos que presentó ante el máximo tribunal. ¿De qué se trata? De lo mismo, el tema de los libros de texto. Presidencia de la República exigió a la Suprema Corte resolver a la brevedad la controversia de Chihuahua contra los libros de texto gratuitos. En este juicio, el ministro instructor suspendió la distribución de materiales enviados por la Secretaría de Educación Pública para el periodo 23-24. El gobierno afirma que si se resuelve conforme a derecho, debe desecharse de plano dicha controversia, ya que demuestra que la Consejería Jurídica del Estado de Chihuahua ha mentido. Según Presidencia, el gobierno estatal dijo que recibió para su distribución los libros de texto gratuitos el 20 de julio. Lo cierto es que la primera entrega se le hizo el 21 de mayo del 2023. Esto hace extemporánea la demanda. Entonces en eso consiste, sí, apágale. A las 2 de la tarde, cuando estamos a 30 grados aquí afuera y a 35 aquí adentro, un aire tropical. Lo ponen a 29 grados, así a 28 es. Grados. Y ahorita, que está helando ahí afuera, lo ponen a 16. Así es. Así es. ¿Quién decía así? Así es. Un amigo chiste que local, tenemos. Un amigo que. Así es. En común. Ok, entonces bueno. ¿Puedo dar más detalles? No. Más no características. Puede. Así es, Aníbal. Así es, Aníbal. ¿Por qué rumbo trabaja? No. Tampoco. No, tampoco. Oye, bueno, entonces. Según la Presidencia de la República, el gobierno de Chihuahua dijo que recibió para su distribución los libros de texto el 20 de julio. Lo cierto es que la primera entrega se le hizo el 21 de mayo. Eso hace extemporánea su demanda y la deja sin sustento, argumenta el gobierno federal. Faltará a ver qué dice
pues el juez. Son las 8 de la mañana, 23 minutos. Breve corte, luego las noticias, luego el clima. Tenemos amigos de Canaco para invitarnos a la feria gastronómica que empieza hoy. Órale. Bueno, entonces vamos a comerciales y regresamos con ellos. En este momento, 8 de la mañana, 27 minutos, aquí en la cabina de la radio, Nicandro Coronado, presidente de la Cámara de Comercio aquí en Cuauhtémoc, y el señor Gildardo Avendaño. ¿A qué se debe el placer de la visita, Nicandro? Buenos días. Buenos días, saludos a tu auditorio, gracias por recibirnos, como siempre, es un placer estar aquí. Mira, pues nuevamente, invitando a todo Cuauhtémoc, a la región, a que nos acompañe a la Feria Comercial Gastronómica de la Manzana.
Sabor a Cuau se llama este evento. La intención, pues primeramente es a dar a conocer los productos que nuestra ciudad tiene. Bueno, en este caso a restaurante se refiere. Vamos a tener comida muy rica, sobre todo hecha a base de manzana. Vamos a tener platillos en cada uno de los stands, desde una salsa hasta una carne pues hecha y con manzana. Eso es lo principal. Es que uno piensa que con manzana, pues nomás paiso jugos. Y no, hay una serie de variedades de comida que se puede aderezar con manzana o inclusive poner a la manzana como base. Es correcto, así es. Sí, vamos a estar, bueno, la plaza ya está ahorita, ya están los stand. A partir de las 12 del día ya vamos a poder disfrutar, pasar y ver lo que la sección de restauranteros tiene de la Cámara de Comercio para Cuauhtémoc. ¿Cuántos stands lograron? Son 44 stands. 44 stands, toda la plaza. Toda la plaza. Alrededor completamente llena. Así es. Ok, y a ver, denos una idea de qué vamos a poder comer ahí, si vamos con hambre a eso de las, entre la 1 y las 3. Pues desde unos, digamos, disfrutar desde unos nachos hasta un corte de carne, es decir, hamburguesas, fajitas, todo lo que un menú de un restaurante tiene. Órale. Desde lo básico, desde disfrutar desde una bebida, desde un jugo también. ¿Cuál es la participación suya, señor Avendaño? Amigo Aníbal, muchas gracias por la invitación. Yo soy un experto en entrenar a vendedores, sobre todo. Entonces, me dedico a dar ese tema obligado y necesario para los negocios. Como decimos, nada ocurre en una empresa hasta que no hay ventas. El verdadero secreto de un vendedor está en sus cierres maestros de ventas. Hagas lo que hagas, todo es una venta. Como referimos, todo gira en torno a una venta, a una negociación. Y en esta conferencia que vamos a dar, a partir de las 6:30, vamos a tratar precisamente cuáles son las cualidades obligadas y necesarias para que una persona pueda cerrar una venta. Ok. La idea de presentarlo junto con la muestra gastronómica ¿cómo se liga? Porque parecen ser dos temas distintos. Bueno, parece ser, pero es lo mismo. Es okay. Decir, es el mismo evento. El evento de la plaza, en el Auditorio de las Tres Culturas, vamos a tener esta conferencia. Okay. Es una conferencia que va dirigida especialmente, bueno, a los vendedores, que en este caso somos todos, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar con una conferencia. La idea es que Cuauhtémoc vaya teniendo este tipo de eventos, que aprendamos algo, es decir, que nos llevemos algo de los eventos, y por eso tenemos aquí a nuestro amigo Gildardo para que nos ayude a aprender algo con respecto a ventas. Entonces, iniciamos, de hecho, la inauguración es con la conferencia en el Teatro de las Tres Culturas. Sí. Ok, la conferencia enfrente de la plaza, en el Teatro de las Tres Culturas. Mire, casualmente, la esposa de un amigo mío me dice: hola, muy buenos días, buenos y bendecidos días, Aníbal. Pregunta: ¿dónde puedo conseguir los boletos para formación de ventas para la conferencia de hoy en el Tres Culturas? Y yo me quedé, pues, ¿qué le digo? Ya está ahorita enfrente precisamente de la plaza. Hay una taquilla pequeña, ahí andan las chicas con una playera negra y ya están ofreciendo los boletos. ¿Cuánto cuesta entrar a escuchar al...? Cuesta 350 pesos a público en general, 100 pesos a estudiantes. Presentando su credencial, 100 pesos a estudiantes. Hagamos un ejercicio, Gildardo. Con mucho gusto. Tienes un minuto para motivarnos y para meternos algo de lo que debe ser un vendedor y las ventajas que es ser un buen vendedor. Sí. Primero, tomar conciencia que todos somos vendedores, todos nos vendemos. Aquel alumno que sale de la escuela y se va a enfrentar precisamente a una entrevista de trabajo. No tiene experiencia, pero se sabe vender. Entonces, muchos no saben cómo venderse y aquí es precisamente de lo que vamos a hablar. La cualidad más importante, o ahora sí, como refieren en otros términos, la profesión mejor o peor pagada es la de un vendedor. ¿Dónde están los secretos? ¿Qué es lo que tienen que saber? Muchos
piensan que vendemos productos o servicios y lo que se vende es confianza. El que genera la confianza es la persona. El que empuja, jala, mueve, emociona es la persona. Y entonces tú, cuando aprendes a vender donde te pongan y como te pongan. Yo trabajé 10 años en Hewlett Packard y trabajé en el área de ventas. Algo que siempre me refería el presidente, me dice: aquí no sirve tu promedio. Aquí lo único que te hará diferente precisamente es cómo puedes emocionar a tu cliente. Cómo puedes cerrar una venta. Llegué al grado de decir, o que decía el director: manden a Gildardo Avendaño, él sabrá cómo hacerlo. ¡Vámonos! Totalmente de acuerdo, ¿eh? Dice un dicho: si rico te quieres hacer, dedícate a comprar y vender. Muy bien. Entonces, a veces el producto necesitas una buena presentación. Y es de lo que se trata. Así de es. Aprender a hacerle una buena presentación a lo que sea que vendas. Y hay secretos para eso, hay estrategias para eso, y en la conferencia usted va a enseñar a llegar a eso. Así es. Es maravilloso el mundo de las ventas. Lo que mucha gente no sabe, que para vender precisamente lo primero que tenemos que generar es rapport, y a veces muchos no sabemos qué es rapport. Y rapport es tan simple y tan sencillo como romper el hielo, entrar en sintonía con el cliente, cautivar con el cliente, captar su atención del cliente, emocionar al cliente. ¿Para qué? Para que al final le vendas lo que tú quieres. Los buenos vendedores son aquellos que hablan de todo menos del producto y terminan vendiendo. ¿Ya oyeron? ¿Ya oíste? ¿Ya oíste, inútil? Muy bueno. Eso, termina la conferencia y se salen a comer enfrente. Exactamente, y aprovechar el trabajo que en conjunto con Unifruit, porque este trabajo es Cámara Comercio Unifruit, tenemos un evento musical, es decir, termina la conferencia y ya está montado el escenario. Va a empezar a tocar Randy Ortiz, todos lo conocemos, y después Rodrigo Gokobashi con un homenaje a Joan Sebastián. Eso va a ser el día de hoy, pero acuérdense que el evento es 2 días. Entonces, de ahí, el día de mañana igual empieza a las 12 y ahí vamos a tener solamente evento musical aquí enfrente de la plaza, donde nos va a encontrar a acompañar Mariposa de la Sierra, la Menonita, Rosita Quintana y Narcedalia, tocando juntas en un show pues que muy interesante. Haciendo mención a las tres culturas, y cerramos con Norteñitos de Ojinaga el día de mañana. ¿Por qué jueves? ¿Por qué no el sábado? Bueno, porque a lo mejor la complicación va a ser que la gente está en el trabajo, que la gente no tendría la tarde libre. Bueno, va a ser jueves y viernes. Jueves y viernes, o sea, hoy okay. Es la conferencia y terminamos con el evento musical, y el viernes también va a ser. Sí tenemos ese detalle, aquí la situación es que iba enfocado al Día de la Manzana, porque se está pensando en que se está registrando el Día Internacional de la Manzana. Ok, pero hay que registrar al Día Internacional de la Manzana el tercer jueves de octubre. El tercer sábado de octubre, como el Día del Papá, que nos mandan al tercer domingo de junio. Algo así, ¿no? Porque siento que el único inconveniente de esto es el día. A lo mejor la gente no va a poder ir porque está en el trabajo, o porque no es un día de asueto, sino de trabajo. Sí, el evento musical va a empezar alrededor de las 7:30, 8 de la noche, y va a terminar a las 12. Lo que va a estar todo el día va a ser los antojitos mexicanos, la comida. Correcto. Entonces nos van a poder acompañar sin ningún inconveniente. Entiendo, perfecto. Y sí, hace referencia que solo tiene costo la conferencia, es un costo de recuperación. Todo lo demás es gratuito, claro, si vas a consumir algo pues tiene un costo, pero el evento musical y demás no tiene costo. Puedes venir a disfrutar y sentarte, vamos a tener carpas para que puedas sentarte a disfrutar de lo que tenemos y a escuchar, y aparte pues bueno, divertirte en familia. Muy bien, Nicandro, Gildardo, pues gracias por la visita. Con mucho gusto. Excelente, ojalá mucha gente aproveche esta conferencia. ¿Por qué 100 y 350? Bueno, 100 es estudiantes. Es un costo de recuperación, ¿sí? Prácticamente. Por eso marcamos la diferencia. Queremos que los estudiantes aprendan de lo que es vender, porque son nuestros, digamos, el futuro de Cuauhtémoc.
Por eso es que queremos ir creando ahorita, poco a poco, este año, porque es el inicio de una feria gastronómica que queremos ir avanzando. Estudiantes, 100 pesos. Sí. Personas, 350 pesos. Es correcto. No, ¿yo a qué voy? Yo tengo un restaurante. Pues vende tu restaurante. Por supuesto. Yo tengo manzana, yo tengo una huerta. Bueno, pues, argumentos para esa venta. Muy bien. Así es. Gracias, señores, por venir. Al contrario, es un placer. Un placer. Buen día. Volvemos bien rápido. Maderas del Corredor te ofrece madera de todas las medidas, americana y aglomerado. Maderas del Corredor del kilómetro 11+300 presenta el pronóstico del clima. Con muchísimo gusto le participamos a usted de las condiciones del clima, que es lo que viene para las próximas horas. Bueno, pues cielo medio nublado, predomina seco sin que se descarte algunos chubascos sobre la sierra por la tarde que podrían avanzar y extenderse hacia nuestra región ya por la tarde, ya por la noche. Los vientos hoy en nuestra ciudad, velocidades entre 15 y 20 kilómetros por hora. Y bueno, pues las temperaturas otra vez calientitas. Mire, vamos a los valores máximos y mínimos. Cuauhtémoc espera una máxima de 29 grados centígrados. La temperatura mínima se espera en 11 grados, Rivapalacio máxima de 30, con temperatura mínima de 12 grados centígrados. Guerrero máxima de 28, mínima de 11, 28 en Madera, la máxima, y la temperatura mínima de 10 grados. Santa Isabel 31 en la máxima, con temperatura mínima de 13 grados centígrados. Carichí espera una temperatura máxima de 29 grados centígrados con mínima de 11 grados centígrados. ¿Qué le cuento? Bueno, pues aire un poco más húmedo ha avanzado al interior de nuestro estado. Si bien tiempo seco habrá de predominar, algunos chubascos se espera se desarrollen sobre la sierra
por la tarde con algunas de estas precipitaciones extendiéndose, como le decía, hacia nuestra región ya por la tarde, ya por la noche. Las temperaturas se mantendrán sin muchos cambios, aún viendo valores muy por encima de lo normal para esta temporada del año. La línea de inestabilidad habrá de mantenerse de norte a sur sobre el centro de Chihuahua, favoreciendo el desarrollo de algunos chubascos por las tardes, tanto jueves como viernes y hacia el próximo sábado. Es decir, esperamos pues 3 días con algo de nubosidad, con algo de humedad que pudiera dejarnos algunas precipitaciones aisladas y breves en la sierra y en algunos sectores de nuestra región. Por lo pronto, hasta aquí las condiciones del clima. Maderas del Corredor te ofrece madera de todas las medidas, americana y aglomerado. Maderas del Corredor del kilómetro 11 más 300 presentó el pronóstico del clima. Maderas del Corredor Comercial, kilómetro 11 más 300, frente a Materiales del Norte, te ofrece madera americana de todas medidas, clavo para pistola Hitachi de 21 grados, aglomerado. Llámanos al 58-636-22 y 625-115-2429. Maderas del Corredor. Y en los deportes, los Tigres alzó el trofeo Campeones Cup luego de 90 minutos sin goles ante Los Ángeles Fútbol Club, equipo de el bombardero rojo Carlitos Vela, y bueno, pues llevaron las emociones hasta la tanda de penales con un marcador definitivo 2-4 para recuperar el cetro de Monarca que consiguió en el 2018 luego de ganar la primera edición y reafirmarse como el único equipo de la Liga MX con dicho galardón. Con este trofeo, Tigres es el máximo ganador del Campeones Cup, con los dos laureles en sus vitrinas por delante de lo conseguido por el Atlanta United, Columbus Crew y el New York City Football Club, que a su vez dejaron el camino respectivamente al América, al Cruz Azul y Atlas. Pues ahí están los felinos levantando el trofeo. Pues cabe recordar que el guardameta pues paró dos penales, este guardameta polemicón, y ya ve que hace cada cosa en la portería, pero bueno, es de los inamovibles del cuadro titular del equipo de Tigres. Obviamente el francés Gignac estuvo certero en la tanda de penales. En información de el básquetbol, regresa el básquetbol femenil a las duelas del José Pistolas Meneses. Es la presentación del equipo Manzaneras Sunday League. Se va a presentar este equipo, mañana es la inauguración en el José Pistolas Meneses. 70 pesos de entradita. A las 8:30 empieza el encuentro ante el equipo de Centauros. Cabe destacar que esta es una liga nueva, la Liga de Básquetbol Norte, es donde va a estar incursionando este equipo de Manzaneras. Y bueno, pues trae a la menor aquí la oriunda de Cuauhtémoc, Valera Raigosa, de las que van a estar jugando con el equipo de las Manzaneras. También ya reportó Jimena Vega, que es menor. Jackie Saucedo es de estatal, ella. Andrea Sigala, también menor, y Carolina Lowen, también de estatal, son de algunas de las jugadoras que van a estar representando al equipo de las Manzaneras. Así que mañana a las 7:30 empieza la inauguración, y 8:30 se lleva el encuentro en el mítico José Pistolas Meneses, que bueno, la catedral del básquetbol aquí de Cuauhtémoc. Le digo, han pasado figurones del básquetbol, tanto local como nacional e internacional, en este inmueble. En información rumbo al Deportista del Año, la carrera para el Deportista del Año, ya se están dando a conocer algunos expedientes. Fabián González en box, en fútbol americano Marco Antonio García, Brian García en voleibol de playa, en taekwondo Ashley Marie Arana, y bueno, aparece Eric Portillo en atletismo. Eric Portillo
y también Yair Portillo en atletismo, Saúl Mena en atletismo, en racquetbol Jorge Armando Gutiérrez Ortiz, también está en lo que es artes marciales mixtas el sensei Sergio Aguilar con su academia Black Mamba, en natación, bueno, Iván Eduardo Domínguez Castillo, en el béisbol Carlos Rubiel Gutiérrez Enríquez, y así hay en CrossFit, en Wushu, Cristian Antillón, y bueno, aparecen bastantes disciplinas y todos estos estarán, bueno, participando para lo que es el deportista del año. El mes de octubre, bueno, pues en la quinta, en el Salón Quinta, se va a vestir de gala para galardonar a lo mejor del deporte aquí en Cuauhtémoc. Por lo pronto, algunos de los que estarán participando en esta entrega son las deportivas de Ventanas JM. Ventanas JM, ventanas de alta calidad, presentó las breves deportivas. Qué agradable es llegar a tu hogar después de un largo día de trabajo y escuchar el hermoso sonido de la ciudad. Ya, cierra la ventana. Qué rico el silencio con estas ventanas. Descansa con Ventanas JM. Carretera Álvaro Obregón, kilómetro 9. Teléfono 587-7038. www.ventanasjm.com. JM, excelencia en ventanas. Nine de la morning menos nine minutes. Se murió Voldemort. Albus Dumbledore. Bueno, Dumbledore. Ese era el personaje. Dumbledore. El mago de Harry Potter. Sí, cara. Simpático personaje. Michael Gambon es el actor.
Murió a los 82 años. 82. 82 años. 82 años falleció. Descanse en paz. Bueno, noticias interesantes. Mire, le platico a usted. ¿Qué pasó? Es que no hay cual. México solo ha recibido migajas sobre matanza de Ayotzinapa. Estados Unidos solo ha entregado migajas sobre la matanza de Ayotzinapa. ¿Sí entienden? O sea, nada. No, no. El fondo. O sea, ya no le puedes echar la lucha, la pulpa a Calderón. Ah, ok. Ahora dices pan y te refieres a las migajas. No, ya no le puedes echar la culpa a Calderón. De todo tiene la culpa Calderón. Sí, sí. Ahora no puedes porque pues esto fue después que Calderón. Entonces le echa la culpa a Estados Unidos. Es que es evidente que ya la buena relación que había venido existiendo entre los papás de los jóvenes de Ayotzinapa y el gobierno federal se rompió. Tanto así que ayer, antier, cuando se cumplieron 9 años de... el tema de Ayotzinapa, el gobierno tuvo que blindar el Palacio de Gobierno, blindar el Palacio Federal, porque temían que los jóvenes se manifestaran violentamente, y lo hicieron. Alrededor de 40, bueno, no sé, probablemente gente extraña a la manifestación de los jóvenes, anduvieron apedreando bancos, rompiendo cristales, se metían a negocios. Hicieron y deshicieron en el día del aniversario. Y ahora, bueno, las agencias de Estados Unidos que cuentan con información sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa han hecho público apenas migajas de sus archivos, denunció el Archivo de Seguridad Nacional, por sus siglas en inglés. La organización académica formada desde el 2017, que se enfoca en la transparencia, señaló que el silencio casi absoluto en torno a los hechos de Iguala ocurre a pesar de las preocupaciones mostradas por diferentes actores políticos de ese país en el caso. Yo no sé qué decirle a usted. El tema es que en el asesinato de los jóvenes de Ayotzinapa fueron 43. De entonces a la fecha han muerto cientos de miles más, y ninguna muerte de ningún joven ha recibido tanta difusión, tanta fuerza, tanta presencia política que la de los jóvenes de Ayotzinapa. Y ninguna vida vale más que la de ellos, pero tampoco menos. Nada menos, el día que los secuestraron a ellos, mataron también a jovencitos de un equipo de fútbol que tuvieron la mala suerte de venir en un camión, y los sicarios creían que era un camión de lo que los jóvenes de Ayotzinapa tripulaban, y dispararon a mansalva y mataron. No estoy seguro si a 3 o 6 jovencitos de estos. El entrenador bajó del camión gritando: son niños, son niños. Y en la inercia también, en la inercia criminal que vive el país, han muerto muchísimos, le digo, cientos de miles de personas más. Qué bueno que se le dé tanta importancia, pero en algún momento también se manejó políticamente. El propio presidente de la República tuvo posicionamientos en relación a Ayotzinapa. Estoy buscando una foto, a ver si la encuentro rápido. Posicionamientos que cambian. Híjole, el presidente decía: fue el ejército. Y ahora el presidente dice: no fue el ejército. Uh-huh. Otra de las que cambiaron fue esta imagen que sale Luisa María Alcalde, actual secretaria de Gobernación,
pues obviamente en el pasado, en ese entonces, donde salen en una marcha cargando una, pues un anuncio en donde dice nos faltan 43, y refiere que en ese entonces habían pasado 731 días sin respuesta. Dice, antes exigía respuestas y ahora que las tiene que dar como titular de Secretaría de Gobernación, pues bueno, dice, se suma a esta campaña de pues no decir nada nuevo. Nada nuevo, porque no hay nada nuevo que decir, excepto que al parecer el ejército sí estuvo enterado. Y en campaña, en la oposición, quienes ahora están en el gobierno exigían que el ejército rindiera cuentas, y ahora quienes están en el poder son quienes estaban en la oposición. Entonces, ni modo que exijan que el ejército rinda cuentas, y es lo que marcó, entiendo, la distancia entre los padres de los 43 jóvenes de Ayotzinapa y el gobierno federal. En este momento, 8 de la mañana con 58 minutos. Adelante. En la esfera estatal, y bueno, pues vamos a la frontera Juárez, en el tema de la violencia, lamentablemente, fíjese que allá, bueno, pues ejecutaron a un elemento de la Fiscalía General del Estado. Mire cómo lo trascienden. Ayer tarde trascendió que un elemento fue asesinado en la colonia Altavista, en aquella frontera. Según los primeros informes, la víctima salió de un gimnasio cuando subía a la unidad. Se dio el ataque, el cual ocurrió en las calles Cadmio y Amapolas, cuando tripulaba una camioneta Dodge Ram de color blanco. Vecinos informaron que fueron escuchadas más de 20 detonaciones y que los agresores portaban armas largas. El cuerpo quedó tendido frente a la unidad oficial de la Fiscalía. La identidad, bueno, pues no se ha dado a conocer hasta el momento. Así, la frontera Juárez, lamentablemente, mire, hasta los elementos de la Fiscalía General del Estado son desafortunadamente asesinados. En más información, información que se trasciende también a nivel nacional, politiquero involucrar a Harfuch en Ayotzinapa, es lo que comentó hoy en conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador. Señaló que es pura politiquería querer señalar a Omar García Harfuch de desaparecer a los 43 de Ayotzinapa, pero pues usted ya escuchó a Alejandro Encinas. En ese sentido, añadió que el responsable de esto está tras las rejas, mientras que Tomás Cerón está protegido, dijo, ya le están otorgando amparos. Señaló de manera literal, imagínese toda la red de complicidades, de componentes que se fue creando, pero nosotros tenemos que seguir adelante. En ese sentido puntualizó que a la hora de querer crear los documentos, la fiscalía se puso de rebelde y que no quisieron realizar los documentos correspondientes. Añadió finalmente que el exfiscal especial se opuso para que se presentaran las pruebas de aprehensión en contra de los responsables de esta tragedia, y mencionó que hay imágenes donde Tomás Cerón está dirigiendo pues una tortura, de lo cual no solo es un acto inhumano, sino que ayudó a quienes sí estaban involucrados, obtuvieron su libertad, pues estaban siendo torturados. Esto comentó la mañana de hoy el presidente de la República.
Bien, en este momento son las 9:06. Voy a comenzar poniendo en mi teléfono una canción para que usted se acuerde. Ok, no la podemos dejar mucho tiempo por lo de los derechos, pero se las puedo cantar yo. No, mejor chiflada. ¿No? Chiflar no sé. ¿A qué voy? Me transporte. Oiga, por favor, si está en radio, a esta jovencita. Es una chica de hoy. Tururú, tururú. Oiga, y si usted está viéndonos en redes, véala. El drama tan caótico existencialmente hablando por el que está atravesando. ¿Y cómo lo narra? Ella tarda 2:20 en exponer el problema existencial que tiene. Mire, mire, mire el mundo que estamos viviendo. Vea. Bueno, ya sabéis que los iPhones están yendo mal, algunos están yendo horrible. El mío simplemente, pues la batería no le dura. Que es lo que yo necesito, que necesito que me dure la batería. Este móvil me dura 24 horas, que es mi móvil anterior. Y me he comprado este porque este ya empezaba a ir lento y la cámara no es esta, es mucho mejor, 100%. Pero sin embargo, me dice, mira, te sale que tienes el rendimiento 100%, te he estado usando la pantalla activa 9 horas y que por eso se te baja tanto la batería. Un 3% de batería y lo tenía que cargar 3 veces. Estamos a las 6 de la tarde. Apenas lo puedo usar porque se me descargó la batería y me quedo sin móvil. Tengo que ir con este. No lo quiero devolver, no quiero el dinero, quiero el móvil. Y la única solución que me ha dado el señor, el chico joven, porque la verdad era joven, es, si quieres, te devolvemos el dinero. Le he repetido varias veces, señor, si yo lo que no, yo quiero el móvil, le he dicho. Bueno, pues es lo que hay. Pero ¿cómo que es lo que hay? Te estoy viendo que me está angustiando el hecho de que me he gastado mucho dinero en un móvil que a mi amigo le va bien y justo a mí me va mal. Que hay algunos móviles que están saliendo con fallo. Perdónala, señor, no quiere ser de tus mejores guerreras. Prófuga. Qué problema, ¿verdad? Para llorar. Y sigue llorando. Y más adelante, si quieres, ya no la pongas, nada más por el video. Un moco tendido. Porque sucedió. Se le acabó la pila. ¿Cómo es posible? ¿Quiere alguien pensar en esto? Prófugas de las viejas. Súbele, súbele. Pedir los datos, porque un terabyte cuesta mucho. Entonces estuve 7 horas, casi 8, esperando que se pasaran los datos de un móvil a otro. Por eso la pantalla encendida, porque es que me lo dieron el lunes. Estamos a miércoles y cargo la batería por la noche y por la mañana ya no tengo batería. Hacen las 12 de la mañana y no tengo batería. Y este móvil me dura hasta las 11 con el mismo uso que le estoy dando con... Eso, no. Fíjate. Oye, es que es un broncón. Ah, no, sí. No. Digo, con la salud mental de algunos chavos. O sea, raza que por menos de esto se... ¿Te estresas? Adiós, se suicida. ¿Te estresas? Es que ahorita... Qué bronca, ¿eh? Es que la verdad es que ahorita no traes teléfono y te estresas. Te sí, lo juro. Sí, chica de hoy. Tururu. No, es que si te estresas. No, tú no, si no traes teléfono, no te estresas. Mi teléfono no me da problemas. Vamos, ya. ¿Qué traes tú? Tú sí, no traes el teléfono, no te estresas. Me siento incómodo. ¿Ves? No, sí, pero pues no me suelto llorando. Sí, exacto. No se acaba el mundo, ¿eh? No grabas un en vivo para... Sí, nos hemos hecho ¿no? Muy dependientes, sí, del teléfono. Sí, sí. Muy dependientes. Uh-huh. Y ya ni le deberíamos decir teléfono. Ya menos. Como para... ella, del móvil. Ándale. ¿Cómo decía Tay? Nada, que el móvil se me ha apagado. Joder. Y bueno, yo no cargo el 8, pero si era el móvil. Ah, sí, y el señor me dice, por cierto, joven. Muy guapo. Qué guay. Bueno, tiempos nuevos los que estamos viviendo, pues, efectivamente. Nosotros, nada más. Nosotros ni móvil teníamos. Sí. Ni móvil teníamos cuando teníamos su edad. Uh-huh. Bueno, nada más piensen que cuando realmente les llegue un problema... Cuando pierdan a un ser querido, si llegan, ojalá no, a perder a un ser querido, si llegan a tener un drama fuerte, se van a desmoronar. Sí. O sea, imagínate quedar en bancarrota o no sé. No estamos perder, no sé, criando chavos con temple, con fortaleza espiritual, con carácter, con lo que ahora está de moda, el estoicismo, en el que tú... te sobrepones a lo que sea que tengas que enfrentar, y si te caes, te levantas,
y si no te puedes levantar, no pasa nada, te vas y ya, pero mientras te puedas levantar, te levantas. Y los muchachos de hoy, con que les falte la pila al teléfono, ya se desatolondraron, ya se rompieron, ya se quebraron. Sí, sí. Emocionalmente. Sí, sí. Y entonces cuando les llega un problema realmente fuerte, ojalá no van a tener, pues, carácter para salir adelante. Bueno, pues, yo ya nos vamos porque no hemos desayunado. ¡Despido, Manny! Muchas gracias por habernos acompañado. Lo invitamos a que siga la programación del XHPL. Nos escuchamos a las 2 de la tarde aquí en Noti 55. Que tenga una excelente mañana. XHEPL, la superestación. Desde sus estudios en Avenida Agustín Melgar 473, zona centro, Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, México. XHEPL.